En este momento este callejón está intransitable. Con estas palabras definen el tránsito por el sector, debido a que las cerca de 20 familias que habitan en las viviendas aledañas han tenido serias dificultades para entrar y salir desde que los trabajos iniciaron hace más de ocho días. Eh, no sé, se les dañó un aparato, no sé qué pasó, el hecho fue que se quedó, esperamos todo el fin de semana con las metas de que pronto este lunes arrancaran, pero no. La semana se está terminando y nada que nos solucionen con esto. Entonces eh, hago el llamado a los encargados para que por favor nos agilicen este proyecto o esta obra que iniciaron acá y, y a la vez pues que todos estemos un poquito mejor. Por su parte los entes encargados indicaron que las dificultades radican en la complejidad del terreno. Y aseguraron que ya se buscan alternativas para minimizar el impacto negativo. Es un sector supremamente complejo porque las maquinarias no entran a raíz de lo estrecho que es la vía. Concluimos lo que es la demolición, que es de pronto el tema más traumático. Eh, actualmente ya venimos adelantando todo lo que es el tema de vaciados. Eh, requerimos al contratista para que rápidamente procediera con este tema y, y evitar las molestias que se están causando a la comunidad pero venimos adelantando los sistemas de mitigación y todo el tema necesario para que la comunidad no sufra inconvenientes. Esta obra hace parte de la intervención de espacios públicos que incluye 15 sectores en los que se trabaja simultáneamente. Por lo tanto, la comunidad le envió un mensaje a los encargados de ejecutarlas. No zapoten tanto, eh, inicien lo que creen que van a terminar porque eh, hay muchas obras aparte de estas que están iniciadas y no sabemos a la final cuál es la que va a terminar primero. Entonces, terminen los proyectos que tienen primero y, y no zapoten, por favor.